a dormir, que mañana será otro día. Taparse bien, abrigarse. Y a dormir, mi amor. Y que pase buena noche. Contame el tesoro, tata. El tesoro. Ya lo hemos hablado. El tesoro me trae recuerdos de la infancia. Yo viví en la campaña. Éramos 8 hermanos. El hermano mayor mío, ya fallecido, Ramón, me contaba la historia del tesoro. Yo no sabría cómo hacer, porque yo también a veces he pensado, cuando era chico pensaba qué lindo sería ir a ver si uno puede venir. ¿Por dónde empiezas? ¡Hola! ¿Qué, se van de paseo? Hola. Nos vamos con la Sofi. A buscar el tesoro de Lemo y iré a las grutas de Salamanca. Que hubiera matado a alguien, pero que robaba, sí, porque se entraba a las estancias y robabas. Ah, yo algo de eso he escuchado, sí, pero nunca, no. Se contradice con esta otra. Qué lindo, mira, ahí viene Manolo Palillo también, mira. Yo prefiero creer que él se fue y se tiene que haber llevado el oro, porque aquí lo voy a dejar. ¡Oh, cómo andan! ¡Viene usted! Sí, se lo habrá llevado o lo habrá dejado para venir a buscarlo alguna otra vez. Vamos, Sofía. Allá, tata. Sí, allá a la vuelta. Queda cerca, ¿eh? Queda cerca. O simplemente por el afán de decir, tengo un tesoro. Nadie lo va a encontrar. Dale, que te vaya muy lejos, mi amor. ¡Ah! ¡Tata! ¿Dónde nació, los padres, cómo se llamaba? Te pueden decir, Juan, mañana, y es una mentira, porque esto son cosas inventadas, como la olla y muchas cosas inventadas, ¿viste? Y cierta, y la gente joven engancha. Pero nosotros los veteranos no enganchamos muy fácil. Piedra cualquiera que uno la ve todavía, la levanta y la olla va. Puede ser, claro. Puede estar enterrado. A veces, viste, es que tú vas a buscar una cosa y crees que está muy profunda y de pronto está ahí a la vista. Nunca se sabe.